En 2018, la central nuclear de Trillo incorporará nuevos contenedores más modernos y con más capacidad. Cada año esta infraestructura utiliza dos contenedores que acumulan cada uno 21 elementos combustibles que se guardan en un almacén temporal individualizado. El contenedor que teníamos hasta ahora está agotado para el combustible que tenemos remanente en la central y que tenemos que introducir en contenedores. Esos contenedores no nos servían, ya tienen que ser otros diferentes, con unas prestaciones mayores. No, no tanto por el número de elementos que caben, sino por los materiales de que está hecho el contenedor. Desde la dirección de la central nuclear de Trillo se apunta a la necesidad de construir un almacén temporal centralizado que acumule los residuos de las centrales españolas. Yo creo que la ATC es una instalación necesaria para el país, para este país llamado España, que tiene unas centrales nucleares, gusten o no, están ahí. No las podemos borrar del mapa con una goma de borrar, no las podemos borrar los residuos que generan, tienen sus servidumbres inconvenientes y lo que hay que hacer es resolverlo. La central nuclear de Trillo está realizando mejoras para adaptarse a los test de estrés que exige el protocolo de Fukushima. Ahora nosotros estamos inmersos desde el pasado mes de febrero, que empezó la obra civil, el movimiento de tierras, excavación y la construcción del edificio que va a albergar el sistema de venteo filtrado de la contención. Y la tenemos que tener terminada esa obra y ese sistema para fin de este año. En 2018, la central realizará una parada especial para recargar combustible de las que se programan cada 10 años.